Hey, ¿qué onda? Soy Seke, le seguimos jugando Shannon Force 2. Y ahora sí vamos a jugar el tablero de ajedrez. ¿Están preparados? Que comience la batalla. Así es. He jugado bastante esta batalla. Porque está difícil. Y aparte porque quería subir un poco los niveles de todos los personajes. Como por ejemplo a Sara, ya puede curar. Tiene cura nivel 3. Y es un apoyo. O sea, ya me estorba como antes. Creo que puedo, si ataco directamente, creo que puedo ganar esta batalla. Antes iba muy a la defensiva, pero creo que si voy a la ofensiva puedo acabar esta batalla rápidamente. Lo primero que hay que hacer es eliminar los alfiles. Porque los alfiles son los que curan al rey. Una vez eliminándolos a esos, podemos acabar con cualquiera. Así hay que provocarlos de uno por uno. Yo pensé que uno de esos era el rey. Parece que me equivoqué. Entonces se trata de agobiarlos. O sea, cuando tengas a uno, tienes que seguirle pegándole. Siempre, siempre, siempre. Porque si no, ellos van todos contra uno. Todos contra uno. Ese es el rey. Muy bien, no hay que perderlo de vista porque luego me confundo con las fichas. Hay que acabar con todos, recuerden. Solo tenemos que ir por el rey. Primero los alfiles y luego el rey. Ya lo demás, si puedes, quítalos. Si no, simplemente debilítalos y a como vaya. Es la primera vez que intento así irme directamente al rey. Nunca lo he intentado antes. Así que vamos a ver cómo funciona. Muy bien, ya hemos matado a dos. Y no se han matado a ninguno. Creo que eso ya es una ventaja. Hasta que nos maten a uno. ¡Oh, lo esquivaste, Luke! Muy bien. Bueno, Luke. Al menos hizo perder un turno de los peones, lo cual ya es ventaja. El rey tiene bastante fuerza de ataque. Ahí están los alfiles, curándose entre ellos. Voy a tener que enviar un emisario a eliminarlos. Estúpidos alfiles. Los aborrezco.
Voy a atacar al rey, no me importa. Igual puede que el alfil lo cure, pero... ¡Oh! ¡Oh, bien! Bien Kasim. Ah, atacó dos veces. Eso debe de ser trampa, ya lo había esquivado. Con todo contra el rey. Si no lo alcanzamos a matar, le van a subir toda la vida. Todo lo que hicimos será en vano. ¡Vamos! De poquito en poquito, pero... constantes. ¡No, el rey! ¡No me haga! Bien, 10 puntos, 10 puntos. ¡Vamos, vamos, vamos! Mientras no le toque el turno al... algún alfil... vamos a seguir con la victoria. Se murió. Bien, lo acabamos. Bien, tiempo récord. Jaque mate. Habéis ganado. ¡Ah, huevo! ¿No nos mataron a ninguno? Ah, sí, a Kasim. Aquí tienen unas bolas de algodón. Con ellas pueden salir de nuestro reino con facilidad. Mucha suerte. Ok, pero primero hay que curarlo a todos los que se murieron. O a ver, esta muchacha a lo mejor sé que nos quiere acompañar. Pero ya fui a verlo. Bueno, a lo mejor sí alcanzo a agarrar las bolas de algodón. Voy a intentar agarrar las bolitas de algodón. Y a ver si nos dice quién viene con nosotros. Encontré una bola de algodón. ¡Tin, tirín! Mira, chavo, tengo bolas de algodón. ¿Me quieres acompañar? Estaba ahí cuando... Ok, ¿sí es con lo mismo? Ándale pues. Vamos a guardar porque... casi está debilitado y es el único, ¿no? Porque si no se graba o es muy lejos el trayecto, pues voy a tener que volver a pelear. Ah, Luke también murió. Bueno, es que Luke casi no me importa. Por eso no. Sí, quiero salvar. Y mientras se salva... ay. Tal vez se note que estoy un poco como que en las carreras, pero es que tengo como un poquito de tiempo para grabar, porque después tengo que ir a trabajar. Pero pues... ¿quiere pasar este nivel ya? Porque nunca había pasado de aquí. Ay, sí tiene que bajar. Vámonos. Por aquí abajo del libro. Ahora sí, vámonos. El mundo del suelo es muy peligroso. Tened mucho cuidado. Gracias. ¿Qué? ¿Cómo volamos para allá? Creo que... si le ponemos cruzar, ¿no? A la bola de algodón. Pero por última vez, ¿no quieres venirte con nosotros? No. No quiere venirse con nosotros. Pues vámonos ya. Sí, usar... bola de algodón. Ah, ahí vamos. To the infinity, ambillonce. Usó la bola de algodón. Ay, yo pensé que iba a hacer una animación o algo así. ¿Qué por acá? ¿Nada?
que recorrer todo esto. A lo mejor encontramos un cofre o algo. Mira, un viejito. Hola, viejito. Randolph es un gran líder. Confiamos en él plenamente. O sea que este es otro reino, por así decirlo. ¡Uf! Es muy pesado. No puedo cogerlo. Lo dejo. Vamos a agarrarlo. Bueno, ni modo, creo que no podemos agarrarlo ahorita. Hay que entrar a esta puertita. Y a ver qué. Oh, mira, ahí está para subir y para guardar todo. Ok. Vamos al túnel entonces. Oh, odio los laberintos. Huele a horrores. Lo siento, es que no me he bañado. ¿Será el Lord de los demonios de los que hablan? Jejejejejeje. ¿Somos ratas? Bienvenidos, hora de cenar. Más batalla. Lo tengo urgente. Ok, tenemos otra batalla. Creo que otra es muy importante. Tal vez le dije. Y hemos regresado del corte. Ya estamos aquí en el... ¡Ay! Vamos a curar a Kit. 37 de vida hemos recuperado. Ya nada más falta derrotar a... Supongo que si derrotamos a la rata roja se acaba esto. Y como verán, pues nos falta mucho. Así que tal vez mueran uno o dos personajes, pero... sean suficientes para que en este turno se acabe con esta rata. Tal vez lo matemos, tal vez no, vamos a ver. Vamos a matar a esa rata ya para que se acabe esta batalla. La verdad no quiero mucha experiencia, igual ya tengo. Y ya, simplemente en un callejón sin salida y se acabó. Ah, mira, aquí hay una moneda. Aquí hay algo, por aquí hay algo. Goliat, Goliat, Goliat. Es el vato que no nos dejaba entrar, ¿verdad? Señor Creep, mi colección está más alterada que de costumbre, ¿no? Oh, sí, ¿qué? No, es que hoy he añadido más miembros a su colección. ¿Qué has hecho? ¿Qué? Uy, güey, bien poderoso. Intenté detenerles, pero se salieron corriendo y atravesaron la puerta mágica. Así que dejaste la puerta abierta, ¿eh? Mira que tengo dicho que la cierra siempre. Parece como un calamar. Bien, me gustaría verlos. Por aquí, señor. ¿Qué? Creo que he escuchado algo. ¿Es usted el señor Creep? Oh, parece que hay alguien en mi colección, está hablando. Debéis de ser los chiquillos de los que Goliat me ha hablado. Vinimos aquí para verlo. Ok, por favor, ¿podría devolvernos a nuestro tamaño original?
¿Querías verme a mí? ¿Para qué? Se lo ruego, devuélvanos a nuestro tamaño original. Me duele el cuello de estar mirándolo para arriba. Oh. Les pido disculpas. Tuki 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 tuki. Abracadabra. 1, 2, 3, 4, 5. Tamarindo. 1, 2, 3, 4. Tamarindo. Hemos vuelto a la normalidad. Aún no puedo creer que fuésemos tan pequeñitos. Bien, díganme para qué me estaban buscando. ¿Para qué soy bueno? Ah, sí, nos gustaría saber más acerca de Zeon. ¿Zeon? Mira, es un Adia. ¿Habéis dicho Zeon? El rey de los demonios que ha estado sellado en el Valle del Arco. ¿Acaso le ha pasado algo a Zeon? ¿Acaso ha resucitado? Kit mueve la cabeza diciendo Simón, morra. Ni del palo, no me lo creo, me están mintiendo. Ada, no seas tan escandalosa. Shut the fuck up. Es verdad, eso está es verdad lo que están diciendo. Y Kit dice: a Wilson, dijo Nelson cuando inventó la llave Stilson. Así que Zeon reaparecerá, lo destruirá todo. Uy, 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 uy. Señor, los nuevos miembros de su colección han desaparecido. Lo sé. ¿Cómo? Pues porque están ahí parados, cabrón. Ah, no puedo creer que esté pasando esto. Es por eso que la isla de Grants está recubierta por una nube oscura. Además, en el norte de Parmesia hay sequía. Y el sur de Parmesia está bien, pero... es gracias a Vulcanon. Temo por Mithula. Vulcanon y Mithula son invulnerables a cualquier cosa, excepto a Zeon. Zeon es tremendamente poderoso. ¡Oh, Dios mío! A tabla. Goliath, ¿qué haces aquí todavía? Va, ahora no tengo tiempo ni para castigarte. Puede que el espíritu maléfico sepa algo del tema. Chicos, seguidle. Seguidle. Bueno. Pues ok. Me pregunto si habrá algo por aquí importante. No. Vamos al sota. Ay, güey. En este lugar también como que bien satánico. Jem, Queen, Tilola, Sayonara, Kamigeshi, Azumaki. Escucha mi voz, espíritu maléfico, ven a mí. Convoco al cráneo con... ay, güey. Está apareciendo. No, pues sí es maléfico. ¿Qué quieres, Zeon? ¿Zeon? ¿El rey de los demonios? Sí, ha resucitado. ¿Sabes qué es lo que está planeando? ¿Sabes qué hará? Quiero saber todo sobre él. Todo. Creo que tengo algo. Oh, ¿qué está haciendo? Está en sincronía con la esencia del mundo. Shh, cállense, parece que sabe algo. ¿Y bien? La barrera que rodea la isla de Grants es muy fuerte. No puedo ver nadie. Por favor, inténtalo otra vez. Si tocase algo que le perteneciese, quizá podría conectar mejor con su espíritu. Y tú tienes la joya de la oscuridad, ¿verdad? Pegada en mi cuello. Es una de las joyas que se usó para sellar a Zeon. Déjamela. Pero no podemos despegarlo de su cuello. Yo sí que puedo. Déjame ver. ¿Qué es esa luz? Hay dos. La otra es... ah, la llaman la joya de la luz. ¿Tiene las dos joyas legendarias? No puede extraerlas. La cadena que las mantiene unidas está hecha de mitrilio. Muéstrasela. Decía las joyas del espíritu maligno. Ahora lo siento, lo siento. Creo que ahora sí puedo hacerlo. Déjamelo a mí. El sello que mantenía cautivación ha sido abierto. Eso lo sabemos, ajá. Los súbditos de Zeon vienen a Parmesia por el cielo.
Ajá. ¿Hacia dónde se dirigen? El norte de Parmesia. Estoy seguro que algo le ha pasado a mi Tula. No puedo ver a Theon. ¿Qué quieres decir con...? Aún está en el Valle del Arco. Ha resucitado, sí, pero aún no ha recuperado todas sus fuerzas. Sin embargo, te ha causado varios problemas en la superficie. ¿Tan poderoso es? Lo es. Su poder es inmenso. ¿Qué pasa con su poder? Su poder... Son Seon, el rey de los demonios. ¿Qué ha pasado? ¿Quién me habla? ¿Acaso quieres morir? Puedo verla, la joya de la oscuridad. Puede vernos a través del espíritu maléfico. Imposible. Eres Kit, puedo verte. Escucha bien, Kit. Trae la joya de la oscuridad al Valle del Arco. ¿Por qué debería hacerlo? Le devolveré a Elish a cambio de la joya. Venid al Valle del Arco. No, el espíritu maléfico ha explotado. Así que ese es el poder de Seon. Si se recupera por completo, su poder será descomunal. Kree, ¿se puede confiar en el espíritu maléfico? ¿Quiere decir, se puede confiar así al chile? Sí, bastante. ¿Por qué buscar la joya Seon? No podemos saberlo, no sin el espíritu maléfico. Kree, no me dejes aquí, espérame. ¡Vamos! Ya, Kree, sálvame, ¿no? Déjame salvar la partida. Quizás la joya de la oscuridad te esconda algún secreto. Los historiadores de Tristán seguro que saben algo al respecto. Tristán está en el norte de Parmesia. Oh, hay un enano enfermo, ¿de verdad? De acuerdo, creo que puedo ayudarle. Llévame con él. ¿Qué decide llevar al hada con él? ¿Enfermo? Me llamo Eric, soy un caballero, estoy en busca de la espada legendaria. Quiero ayudar al señor Kree. Por favor, llévame contigo. Ok. Twin. Oh, solo podía elegir a uno. Dejé un combinado para que te acompañe en tu aventura. Bueno, ni Pedro. Pero antes hay que guardar. Aquí había un anillo, ¿no? Algo tirado. ¿Holder? Te entiendo. Entender el qué. Holder quiere quedarse aquí. ¿Verdad, Holder? Holder, ¿es verdad? No sé por qué, pero quiero quedarme aquí. No, debo quedarme aquí, tengo que hacerlo. Está muy débil. Lo mejor será que se quede. Despiértate, despídete de ellos. ¿Despiértate? ¿Qué te falla? Me ha encantado viajar con usted a su lado, Kit. Muchas gracias, tengan cuidado. Ah, pues mira qué majo. Muy pronto sabrás por qué Holder quiere quedarse aquí. No pienses en ello ahora, ve hacia el norte. Ah, mira. Eso me da mucha, pero mucha confianza. No, yo lo que quiero es guardar. Elric.
sustituto será. Es que no sé cómo por qué sustituirlo. Todos son muy buenos. Debí haber agarrado a alguien más. ¿Por aquí no hay algo para guardar? Bueno, este güey dijo que fuera al norte. Bueno, creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Espero les haya gustado. Recuerden dejar like, comentar. Y nos vemos en la próxima. Al rato.